una edición más del podcast del streaming de Calle 7. En esta ocasión yo tengo a una chica hermosa al lado mío. Amiga, ¿cómo estás? Amiga. Clarisa Abrego. Oye, feliz, feliz de estar aquí y poder compartir un poquito con toda la gente de Calle 7. Amiga, vamos a iniciar desde el principio, desde la infancia de Clarisa. Vamos a conocer un poquito de ti, de esa niñez. ¿Cómo era Clarisa de chiquita? ¿Se portaba bien? ¿Se portaba mal? Bueno, yo soy hija única. Yo soy hija única de mi mamá. Así es que la verdad es que me portaba súper bien. Yo cuando era pequeña era totalmente diferente, era bastante tímida. Yo siempre estuve en escuelas de monjas, con puras niñas. Con padres y cosas. Entonces, claro, como era hija única, mi mamá me cuidaba un montón y era como sobreprotectora conmigo. Así es que era muy, muy, muy tímida. Y compartía mucho más, era como con mis mismos primos, mi familia. Jugaba mucho, trepaba palos, jugaba béisbol. Más o menos así fue mi niña. Fue bastante como del campo, a pesar de que vivía en Colón, porque yo soy colonense. Pero, por ejemplo, para los veranos nos íbamos mucho al interior. Así es que estaba yo como trepando palos en los ríos. Así que, básicamente, mi niñez fue bastante feliz y muy familiar. No, sí, total. De hecho, los papás creo que lo hacían antes en las vacaciones, mandaban a los sí. hijos para el interior. A mí me mandaban todas las vacaciones cuando mi abuela allá era el campo. Tal a cual, mí también. Era feliz. A montar caballo, a trepar palos, a estar en los ríos. Eso era increíble, la verdad. De hecho, hasta uno llegaba con el acento jondeado. Sí. Así a mí me pasaba. Buenos tiempos esos. Oye, bueno, amiga, tu infancia feliz, tu escuela, pues, eras buena estudiante, me imagino yo, te iba bien por lo que me contaste. Y entonces, ¿cómo llega Clarisa al mundo de la televisión? Ay, la verdad es que fue algo súper extraño, porque mira, yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo me gradué menor, y yo decía, no sé qué es lo que quiero ser todavía, o sea, ya estaba grande y todavía no sabía a qué me quería dedicar, no había encontrado como esa pasión de, wow, quiero hacer esto, porque yo de pequeña siempre quise ser veterinaria. Tengo un amor por los animales, pero cuando fui a intentarlo lloraba cada vez que veía un animal que lo llevaban al veterinario. Así que dije, bueno, los puedo ayudar de otra manera, esta no es la manera. Así que le dije a mi mamá, hasta que yo no sepa qué yo quiero, yo no voy a estudiar. Y mi mamá bravísima, porque yo decía, quiero ganarme mi plata, para ese tiempo yo bailaba típico. Y empecé de recepcionista en Zona Libre. Y yo, bueno, pues yo voy a empezar aquí a ver hasta lo que yo quiero. Duré 8 meses, luego me dieron una oportunidad de trabajar de animadora en un hotel en Colón. Y me vestí hasta de Juana la Iguana. Yo me acuerdo de eso. Sí, yo me vestía y bailaba de que chuchuá, como Juana la Iguana, en los canopy, hacía kayak, hacía aerobics, le daba clase de baile, de todo hice yo ahí. Duré 3 meses. Y cuando yo agarré un micrófono de Denise, primera vez en mi vida, dije, esto me gustaba hacer reír a la gente. Yo siempre he dicho que yo soy muy de humor. Me gustaba los niños, todo, y digo, bueno, por aquí va la cosa. Pero ¿qué pasa? Lo que yo quería estudiar en Colón no había. Así que me tocó hacer el sacrificio de viajar. Mi mamá decía, oye, es que viajar, para esos tiempos no había corredor, imagínate hace cuánto fue eso, y eran como 3 horas de viaje desde Colón. Mi mamá decía, ¿cómo tú vas a hacer? A mí me alcanzaba lo justo para poder pagar mi pasaje. O sea, yo estaba casi todo el día, lo que comía en la mañana, que me iba como a las 4 de la mañana, hasta que regresaba. Yo regresaba a mi casa a comerme mi bacha de arroz a casi las 11 de la noche y muchas veces perdía el bus. Porque ya cuando yo empiezo a estudiar, se me da la oportunidad en La Cáscara, que fue que yo inicié por primera vez en la tele. Y yo caminaba para todos lados, Denise. La gente a veces piensa que uno sale como de la nada, pero no, a mí me costó mucho porque, digo, vengo de Colón, tenía que caminar para todos lados, no tenía carro, estaba estudiando, me dieron la oportunidad en La Cáscara y yo le dije a la gente de La Cáscara, cuando me preguntaron, ¿dónde tú vives? Yo vivo aquí en Panamá, por miedo a que no me dieran el trabajo o la oportunidad. Y yo llegaba, estudiaba y a veces terminaba de grabar Peñalba como a las 3 de la mañana y cuando yo llegaba a Albrook ya no había bus. ¿Qué hacías? Y entonces yo me quedaba ahí en la terminal de que ¿sola? No, sola no, porque había más gente que también hacía lo mismo. Me imagino que se dedicaban a otras cosas. Y yo llegaba a Colón para agarrar ropa para regresar para atrás. Entonces fueron días muy complicados, ¿no? Hasta que se dieron cuenta y ellos mismos me ayudaron. Como que, oye, vamos a conseguirte una casita aquí con buga para que vivan juntos y puedas venir. Claro, si te... Puedas descansar. Fácil, puedas descansar. Pero no era para nada fácil porque, digo, ya te digo, uno es de... Me imagino los muchachos que estudian ahora acá en Panamá sabrán lo que yo digo, que no es fácil tener que estar caminando para todos lados, sin comer, por querer cumplir, por querer que te den una oportunidad y muchas veces se te cierran las puertas, pero de ahí uno aprende y uno valora mucho más las cosas. Wow, sin duda alguna,
sea, y es un resumen, ¿no? Eso es un resumen, sí, porque tú y yo ya lo hemos conversado. De hecho, tú me has contado todo esto que me estás contando a la gente, que como tú mismo lo dices, la gente no sabe todos los sacrificios que uno hace para poder llegar a estar donde está. Y ojo, tampoco es que uno le gustaría tener más, trabajar más, porque la vida no es nada fácil. Claro, digo, uno está súper pelado y uno tiene toda la energía del mundo. Es más, yo cuento siempre esto porque a mí me causa gracia y todo el mundo se ríe y no me cree. Que el pasaje yo lo tenía exacto, o sea, eran $3 para ese tiempo, no había corredor. Y yo me montaba en los buses, o sea, en los expresos, y yo lo esperaba en mi casa a las 4 de la mañana y paraban, y ya ellos me conocían. Y yo decía, ¿me puedo sentar aquí adelante con el chofer y el secretario que le llaman? Y yo les contaba chistes. Yo en la noche me ponía a buscar chistes y tenía un cuaderno lleno de chistes y les contaba chistes y ellos no me cobraban. Y me decían, ¿qué chiste nos tienes hoy? Yo todo el camino contándole chistes, ellos riéndose ahí, y ya me conocían, ya yo tenía mi puesto fijo, a mí no me importaba, porque yo decía, bueno, aquí ya me puedo comprar un desayuno cuando llego. Amiga, mira tú. Bueno, pasamos de esa parte difícil de tu vida, logras entonces estar aquí en Panamá, y después se te abren las puertas también acá en Metcom, en Cuna de Acordeones, entraste bailando. Sí, sí, oye, ¿cómo sabes esto? Eso, amiga, yo estudié, que tú sabes. Ajá. Mira, sí, la verdad es que sí me dieron la oportunidad, y sí, fue bailando en Cuna de Acordeones, pero ahí todavía yo era menor. ¿Eras menor de edad? Sí, o sea, yo bailaba, y me acuerdo que yo todavía estaba como en la cáscara. Okay. Y yo le digo, como que yo puedo hacer eso, pues bailar acá y estar ahí, porque en Cuna era... más como gustaba, estás vestida de pollera, como que no te reconocía. Sí, a mí me encantaba bailar típico. La gente piensa que yo no sé bailar típico, pero sé bailar. Y de allí ya mi jefe, Juan Carlos Barreiro, que siempre le voy a estar agradecido, me ofreció ya pasarme para Telemetro. Yo decía, ya este es un canal, va ligado de lo que estoy estudiando, me gusta la producción, así es que yo acepté, me arriesgué, estuve un mes en Infradanti. Después que estuve en Cuna Acordeones, que eso lo deberían regresar. Estaba muy bueno que viajábamos a todas las provincias. Tomen nota. Sí, tomen nota, que eso le gusta a la gente. Sí. Y estuve en Infradanti un mes, y creo que Gaby Arias fue la que dijo, oye, pasen a esta pelada para tu mañana. Y yo nunca había hecho absolutamente nada de reportaje, yo solo era actuación. Porque en la cáscara solo actué, nunca fui a la calle. Y en tu mañana aprendí, yo creo que la mayoría de cosas que sé, de edición, de producción, de organización, de guiones, de una producción como tal. Y tuve que camuflajearme en muchas cosas, o sea, porque era de médico, era de deporte, de humor, o sea, de todo un poquito. Así que aprendí bastante. Estuve 5 años en tu mañana y la verdad es que fueron 5 años productivos para mí. Bastante productivo. Entonces, de tu mañana, ¿qué hace Clarisa después de tu mañana? ¿Saltas a Calle 7 o tuviste algún otro proyecto? No, yo estuve en tu mañana y de ahí entonces me ofrecen ser productora de contenido y presentadora del After. Del After también. Estuve ahí 1 año y 9 meses, un programa que también estuve con Daniel, estuve con Juan David, creo que también estuvo Hermes, Melfi, para esos tiempos, o sea, éramos un crew muy bonito y la verdad es que también allí, Dios mío, ahí sí no dormía, como ahora. Dios mío, ya creo que no he vuelto a dormir. Porque tenía que producir el programa. Presentarlo también. Y presentarlo en la noche. Entonces yo estaba desde la mañana muy temprano hasta la noche, que se acababa casi a las 10 de la noche el programa. Entonces sí me dieron esa oportunidad allí. Y del After, yo regreso a tu mañana. Tú regresaste a tu mañana. Y estando ahí, entonces me dicen, era en la temporada 11. Ahí fue que entré yo. Porque yo estuve en el VIP primero. Exacto. Esa fue una etapa de Calle 7 VIP para Clarisa. Yo estuve primero en el VIP, que ahí me ofrecieron el VIP y tal. Yo, bueno, pues yo nada más corría en ese tiempo. Yo no es que hago deporte, ahora sí, pero para esos tiempos yo no es que me dedicaba a un deporte como tal o alguna vez he hecho algún deporte nunca. Yo solamente corría. Y porque hice un reportaje una vez en tu mañana y me gustó la corrida, digo, bueno, voy a seguir corriendo. Hice mis 42K ya. Oye, 42 kilómetros, eso no es fácil. Sí, yo me preparé para los 42 y lo logré, lo hice y dije, bueno, y seguí corriendo, pero ya como velocidad. Claro. Entonces me ofrecen lo del VIP. ¿Y cómo te fue el VIP? Échanos el cuento. Oye, a mí me encantó. Cuéntame cómo te fue. A mí me encantó el VIP, la verdad. Que yo me acuerdo que yo la dije a Juan Carlos, yo méteme en el VIP. Era yo la que estaba ahí diciéndole, por favor, dame la oportunidad, yo corro, yo lo puedo hacer. Y nada, compartir con Sandra Sandoval, para ese tiempo también estaba Zulay, Rolo, que en paz descanse, que estaba en mi equipo. La verdad es que agradezco mucho haber compartido con tantas personas profesionales, que aprendí un montón. Y también tú aprendes, no solamente en lo profesional, sino crecer, sí, lo humano como persona, como que no te desvías del camino, porque muchas veces la fama puede
elevarte, y cuando caes te das muy duro, y cuando te rodeas de personas que tienen mucha más experiencia y que son humildes, la verdad es que te aterrizan si tú vas por un mal camino. Entonces en el VIP me fue bastante bien, y estaba en el equipo de la Guantú. De los rojos. Oye, de los rojos, bueno, pues en tu mismo equipo. Y yo me tomé amiga, o sea, te lo yo tomaste, para... O sea, de ahí descubriste lo competitiva que y eras. Y yo para ese tiempo digo, por eso te digo, yo tuve una transición que ahora, bueno, ya ahora estoy más tranquilita, pero yo tenía un carácter, Dios mío, que a mí nadie me aguantaba, Dios. Ni yo misma, yo veo los videos y me da pena. O sea, tú eras como yo cuando mis primeras temporadas caíste, que yo por todo lo peleaba. Sí, porque es que es diferente estar en un reality que presentar algo. Ajá. O sea, eso es lo que la gente quizás no entiende. Como que te conozcan a ti como persona, ahora mismo yo estoy aquí hablando, pero en el reality sacan lo peor de ti. Exacto. Y lo bueno y lo malo, pero yo fui de que, ¡ah! Yo soy de Colón y no te metas conmigo. O sea, amiga, o sea, yo me metía con Denfra, o sea, y tuvieras todos los fanáticos de Denfra, me querían destruir. Y yo decía, no, tienen razón. O sea, ahora ya que uno está más maduro, más grande, uno lo entiende. Pero yo era una peladita. Y yo decía, a mí no me importa, que digan lo que quieran. Yo aquí compito y tal, ¿qué? Nada. Al final, sí, llegué a la final. Era muy bonito el VIP porque tú competías no por el dinero, sino por una fundación, y mi fundación era muy bonita, una en Colón. Yo agarré una de Colón, y yo estaba bastante enfocada, era por la fundación. O sea, yo decía, yo tengo que ganar por ellos, yo le tengo que dar esos $10,000 a ellos, yo lo necesito. Y yo decía, sí puedo, sí puedo. Obviamente, yo no era una figura muy conocida al lado de Sandra Sandoval. Claro. Soy una conocida, ella es una famosa, o de Dorali, o de Rolo, de todos los que estaban, Pelenchín, todos los que estaban en ese tiempo. Y cuando eran temas de votos, votaba mi mamá y yo. Saludo por la tía. Gracias, ay, mami, amiga, por votar por mí. Entonces, claro, sí, cuando era así, no era por competencia, yo ya sabía que me iba, tenía que prepararme, era para cuando yo tenía que regresar por mis mismos medios. Claro. Entonces ahí sí lo logré, llegar a la final con Sandra Sandoval, pero Doralis tuvo que participar por ella porque ella tenía un dolor en la espalda. Entonces pierdo esa final, amiga, ese día yo ni dormí. Amiga. Ni dormí porque yo sentía decepcionar a la gente de Colón, porque me fue súper bien en la etapa verde, todas las competencias las gané yo. Y en la final, yo no, para ese tiempo yo era súper débil de brazo y la competencia era puro brazo. Puro brazo. Yo pensé que íbamos a correr o algo, yo decía, corriendo, bueno. Pero, eso es lo mío. Ajá, sí, eso es de mi parte, pero no fue así. Quedamos muy ahí, como que pim, pim, pero perdí. Pero a pesar de eso, Sandra y Doralis dicen que te vamos a dar la mitad para, amiga, que se lo deje a la fundación, porque, coño, de verdad que hiciste un buen trabajo, pues, y el esfuerzo. Y esa fundación era súper linda, así que lo pude ayudar un poquito. Amiga, sin duda, Clarisa Ábrego, sinónimo de esfuerzo de una mujer hecha pa'lante. Amiga, después de que hiciste VIP, entonces te dan la oportunidad, me imagino que te dice Barreiro, escucha, vas para acá, y te voy a como puesto, yo no sé si me lo van a acordar. Pero Juan Carlos me dice, Clarisa, yo estaba en tu mañana. Ajá. Clarisa, te necesitamos en Calle 7, porque hemos perdido como esa competitividad, y era la temporada 11. Como que ya era mucho amiguismo, como que sabes, yo te quiero, y no importa, claro, si tú y tal, y ese no es como el ADN del programa. Y como vieron cómo yo era en el VIP, dice, no, necesitan así, a alguien así para que le ponga como esa, yo, bueno, si eso es lo que quieren, yo no compito nada, pero yo voy a hacer contenido, yo voy para allá. Yo acepté, entonces yo iba en las mañanas a tu mañana, y era difícil, claro. O sea, en verdad, el que se va a meter en Calle 7 tienen que dedicarle solo a Calle 7. Tú no puedes estar en dos cosas a la vez. Digo, yo estaba pelada. Y yo lo hacía, en tu mañana, editaba, y me iba corriendo para Curundú. Porque, sí, para el estudio, porque sí, para ese tiempo era en Curundú. Y yo iba para allá a practicar toda la cosa, y yo me acuerdo, como si fuera ayer, que le dije a mi competencia directa, porque en ese tiempo era de duelos. Sí. Y yo fui al baño y le digo, amiga, no te tomes nada personal. ¿Y o sea, era en verdad, competencia directa? Era Claudia. Ok. Ella fue mi competencia directa, Claudia. Ya eso pasó. Oh, y me acuerdo que la vi en el baño y yo, amiga, oye, no te tomes nada personal, todas las cosas que yo voy a decir es porque en verdad a mí me están contratando por esto. Uh-huh. O sea, yo no estoy ni deportista, yo corro nada más, yo estuve en el VIP, eso jamás se compara, jamás, a Calle 7 regular, obviamente. Jamás. Así que tranquila, no pasa nada, que aquí seguramente me va a ganar hasta cualquiera. Y ajá, yo estaba clara, pues. Oye, y cuando empezamos la competencia de duelo de Nick, yo empecé a ganar y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me está yendo tan mal.
Entonces, claro, entonces yo competía, ganaba y con argumentos podía hablar más en el micrófono, ¿no? Te sentías más en confianza. Me sentía más como que te gané. Okay. Bueno, y entonces, claro, ya yo tenía mi gente que me quería y la gente que no. Claro. Y era muy, muy dividido, marcado. ¿No? Muy marcado, ¿no? Dizque gris, no, era, tú estás con el rojo o con el amarillo. Exacto. Entonces, ahí empezó como una rivalidad, ¿no? Una rivalidad con eso y eso le funcionaba al programa. Obviamente. Tremendamente le funcionaba al programa. A mí me decían, dale, el camarógrafo me decía que sí, que siguiera, y yo seguía. Obviamente, es que es así. Y creo que ya cuando uno está, tú estás en el programa, tú entiendes cómo es esto y hay que tratar de no llevarse las cosas personales tal cual. Pero entonces, pasa entonces, Clarisa, que también dentro del campo de batalla te lesionaste. Sí, ya que yo creo que eso fue un castigo. ¿Fue sí, después? Yo creo que sí, que la vida me dio un castigo y para bien. ¿Por qué eso me que fue hizo un castigo? Porque a mí me estaba yendo bien. Yo sentía que yo empecé a entrenar, entonces cuando vi que no me iba mal, quizás por mi tamaño, o me iba bien en las estructuras, uh-huh. y yo voy a entrenar entonces, porque capaz que puedo llegar, como ver hasta dónde puedo llegar. Uh-huh. Entonces me lesiono y digo, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué me pasó esto si me estaba yendo bien? Y yo siento que es porque empecé como con la rivalidad de, oye, es que yo te voy a ganar, yo soy mejor que tú y tal, y ya me lo tomé muy personal. Y creo que todos en esa temporada, yo no supe manejar, ya te digo, un reality y trabajar en la tele es totalmente diferente. Yo no supe manejar eso, me empezó a afectar los comentarios. Cuando me empezó a ir mal, me empezó a... Claro, porque no podía, ya no tenía manera de mejorar. Cuando yo me rompo la rodilla, que fue el ligamento cruzado, ¿qué pasó? Es lo mismo que te pasó a ti. Es lo mismo que pasó a mí, exacto. Ya tú sabrás. Ya, yo sé, exacto. Pero a mí, conmigo fue distinto, porque a mí me pasó y me dio un dolor muy fuerte. Y digo, bueno, ya se me quitó, esto no debe ser nada. ¿Tú seguiste entrenando? Yo me fui a correr ese día contigo, casualmente, nos fuimos a correr con Eira en la noche. Ah, tienes toda la razón, sí, sí. Yo me fui a correr, como que nada, como que me golpeé y no pasa nada, y al día siguiente yo competí, pero volví a sentir ese dolor, que es un dolor, tú me dirás, que también. Tú te quedas como, ¿sí?, que unos segundos y se te acomoda. Tal cual. Y tú no puedes seguir haciendo actividad en ese segundo. Así es que fui donde Gerinaldo, mi doctor que me operó, que es el mejor, me operó. Fui donde él y él me dijo, sí, mira, tienes el ligamento cruzado roto, te voy a dar dos opciones, o te puedes operar ya, o tú puedes seguir y terminar la temporada, porque es súper raro que tú puedes saltar, sí, trepar, yo me movía como si nada, yo corría y a mí no me dolía, eran movimientos estúpidos. De quiebres. Sí, para decirlo, de verdad, disculpen la palabra, pero era como que, ay, así. Yo la cargaba un bloque y no me pasaba nada, subía la escalera, saltaba y la gente decía, ya no tiene nada, pero es que era como... El movimiento así de rotación. De rotación de la rodilla. Que yo iba a buscar, ¿qué pasa eso? Y me dolía. Pero cuando competía muchas veces no y muchas veces sí. Entonces era como que no lo podía controlar. Entonces él me decía, puedes seguir, pero tú no vas a mejorar. O sea, tú vas a ver la evolución de tus compañeros, pero tú no vas a evolucionar porque tú tienes el ligamento cruzado roto. O sea, tú te vas a quedar ahí. Y ya de ahí no vas a subir. Así que es como tienes que decidir. Y yo decidí continuar. Y yo creo que fue una mala decisión. Yo debía haberme retirado en ese momento. Porque es como él lo dijo, tal cual. Tuvo boca de santo. Yo competía. Y sí, los duelos los seguía ganando. Coja y tal. Y yo llegaba y decía, te gano hasta coja. Y llevaba mis muletas y hacía mi show y todo, pero era horrible porque tú, o sea, mentalmente... Psicológicamente te estaba afectando. Sí, porque yo decía, no puedo hacerlo mejor. Ah. O sea, estoy haciendo lo que puedo, pero ya cuando eran muchas vueltas de Nice, cuando ya venía una nominación o cuando ya venía, ya yo no podía hacer 5 vueltas. Claro. No podía. Me acuerdo que cuando me eliminaron o me mandaron a la banca, fue un determination. Yo esto... No puedes. No podía porque tú era en piedra. Allá era en piedra, aquí no era aquí. Era piedra y tú tenía caías en las piedras de que, y era mentira, eso no iba a pasar nunca, o sea, nunca lo iba a lograr. Así es que yo di hasta donde más pude, a pesar de que me dieron duro, me dieron muy duro, pero eso me hizo crecer, me hizo aprender, me hizo entender que eso no tenía nada que ver conmigo. Entonces, por eso es que dices que sientes que fue como un castigo, para darte una enseñanza. Sí, para darme una enseñanza de humildad. De humildad, de, oye, somos seres humanos, te puede pasar esto, tú no eres mejor que nadie, aquí todo el mundo se prepara y todo el mundo tiene sus propias guerras que luchar. Claro. Y en ese momento yo estaba pensando en mí, yo soy la mejor y te voy a ganar, y eso me hizo cambiar mi chip totalmente en todos los sentidos. Y
es que uno toca fondo, tal cual. Yo toqué fondo estar duro. Inmóvil, porque así es que uno está después de esa operación, inmóvil, sola. ¿Cómo haces para, sabes, seguir con tu vida? Porque el mundo sigue. Entonces, ¿cómo tú haces? Y no es fácil. No. Si fuera fácil, todo el mundo lo vería. Así sí, está mi tatuaje, mira, que lo tengo aquí. Pero, Denise, pero lo hice sola. Gracias a Dios, digo, tengo a mi mamá, a mis amigas que también estuvieron, tú también estuviste ahí en ese proceso, porque fue recuperación igual que tú en estos momentos. Tú estás pasando por ahí ahora mismo, no es fácil, porque todo me cayó a la vez. O sea, todo fue a la vez, o sea, sentimentalmente, en competencia, en lo laboral, todo. Y pero eso me hizo como resurgir. Sí. O sea, de verdad yo siento, me siento mucho más fuerte. Yo empecé después a entrenar, ya soy otra de persona. Cero, empezaste como de cero. Sí, y me gusta que pasó. O sea, no quitaría nada de entonces, lo que pasó. Entonces, gracias a eso, Clarisa empieza en todo este mundo del fitness a meterle con todo a lo que es el CrossFit, o sea, porque todos te vemos, la evolución que has tenido también, y es algo que te apasiona también. Oye, me quedó gustando. Ya has ido a varias competencias. Me quedó gustando el CrossFit. Imagínate que antes de yo operarme, yo entrené duro. Yo estaba súper fuerte antes de operarme. Y eso me ayudó a recuperarme. En 6 meses ya yo estaba, o sea, yo me operé hoy y ya yo estaba haciendo mi terapia en la cama. Y al día siguiente yo no usé ni muletas. Por eso, porque... O sea, mentalidad mía para que yo en 6 meses... No, ya me el doctor dice que tú no vas a usar muletas. Tú no vas a usar muletas porque yo estaba bastante fuerte. Digo, bajé bastante músculo porque siempre he sido muy delgada. Pero luego que me meto en el CrossFit ya, amiga, yo me sumergí ahí y digo, esto es lo que me gusta. Me o sea, gusta. Que el ejercicio también te ayuda anímicamente a, ¿sabes? A sentirte mejor. Sí, a sentirte fuerte, poderosa. Ustedes tienen que buscar lo que les gusta. Yo estuve como por ahí en varias cosas y que, bueno, esto es lo que me gusta. Y bueno, ya mi coach me dijo, oye, pero métete a competir. Tú competiste conmigo también en equipo. Sí, es verdad. Yo me la llevé, yo vamos a competir. Mi primera competencia de CrossFit. No fui más. Sí, no fue más, mira, pero después de eso va a regresar, me lo voy a llevar. Ay, a la vida. Amiga, y entonces, ¿sabes? Después de la operación, volviste más atlética y nos hablaste de que eras... Te encantan los animales. ¿Cómo llega Morito a tu vida? More llegó. Ay, no, More llegó. Ya vamos a hablar de todo, porque More es parte de tu vida, tal cual. Pero 100%. Sí. ¿Cómo llega More a tu vida? More me rescató de allá abajo, me agarró de que ven para acá. ¿Qué tú haces ahí? More llegó, recién yo me operé, o sea, More tiene 5 años, yo tengo 5 años de operada de la rodilla. Y fue una cosa como rara, porque a mí me acababan de entregar mi apartamento. Y en el preciso momento que me lo entregaron, a mí me sacan de Medcom. Entonces es como que, wow, me acabo de meter un apartamento. ¿Cómo lo pago? ¿Ahora qué hago? Y que tampoco fue fácil conseguirlo. No fue fácil. Y esos son muchos trámites, muchas cosas. Y cuando me lo entregan, yo feliz por un lado, porque digo, bueno, tengo aquí mi apartamentito, pero entonces ahora, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Qué hago si no tengo trabajo? Entonces era como, ya amiga, yo lloraba, o sea, en mi casa me acuerdo que no tenía ni luz y yo lloraba, no tenía nada, yo cómo voy a hacer, y yo me monto al elevador y uno de los vecinos llevaba un Jack Russell y yo, ay, qué lindo este perro, me encanta, y dice, sí, te regalo uno, sí, acabas de tener perritos, mira, tuvo 3, ¿cuál quieres? Y yo vi el video y yo veía a More así saltando, yo ese. El más activo. Es macho. Yo sí necesito un perro así que no me dejas ni dormir. Porque yo no quería estar pensando en los problemas. Amiga. Está bien, a los 3 meses me dieron el perro, amiga. Y eso fue todo para mí. O sea, eso fue como, ese es mi hijo. Aunque digan que no y eso sea una discordia en las redes. Pero para mí, falta hablar, literal. Pero para mí ese es mi hijo. Siento que More es idéntico a mí. Estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Este perro me ha secado las lágrimas, me lame. Me lamía la herida, o sea, ¿qué más puedo yo pedir? O sea, he estado contigo, por decirlo así, desde tus peores momentos, los más difíciles que has tenido, y bueno, todo el renacimiento de Clarisa, y ahora que estás floreciendo como una linda flor y volando como una linda mariposa, amiga. Hasta el momento, si mueres un atleta también. También, es que esos perros necesitan, ¿sabes? Salir. De hecho, sí, vamos a hablar de las competencias, porque lo has metido en todo este mundo de las competencias y le ha ido muy bien a Morito. Bueno, lo que pasa es que More llegó a mi vida y digo, yo tenía que buscar, ¿qué es? Buscar para darle comida a mi hijo. Claro. O sea, fue mi motivación de, oye, le tienes que dar comida a tu perro, si no se te muere o te lo quitan. Así es que yo digo, tenía que estar mucho en la calle. Entonces yo me llevo a More y a Mara ahora que tengo, porque ya soy abuela. El camarógrafo se ríe, pero es que es verdad. Es hermosa. Entonces,
yo me los llevo para donde yo puedo. Ahora no están aquí porque están donde la entrenadora, pero yo me los traigo, amigos, y ellos están ahí sentados y ni molestan. Entonces, yo lo decidí entrenar a More. Invertí en eso, en entrenarlo. Estuvo 3 meses con Mercedes, que hasta el sol de hoy sigue siendo, es como su segunda madre. Mentira, mami, primero tú y después Mercedes. Porque More estaba muy pegado a mí. Entonces, cuando yo salía, lloraba mucho y los vecinos se quejaban. Así es que, nada, lo metí ahí. Él aprendió mucho educación, aprendió agility. Y entonces, él hacía agility en esos tiempos con su entrenadora. O sea, yo iba, lo veía competir, pero no era yo como tal que iba con él. Ahora lo hago yo con él. Mira, ¿tú cómo ha sido la experiencia? Increíble. Yo no sé por qué no lo hice antes. Pero es brutal porque creas un vínculo muy bonito con tu perro. Siento que More, después de eso, como que más quiere hacerlo. A pesar de que More ya es un perro de 5 años, un perro adulto, pero a él le encanta. Se pone feliz cuando ya ve la pista y él quiere hacerlo. Así es que ya hemos ganado. Yo con él llevo 4 competencias, y donde hemos ganado una y en las otras hemos quedado en segundo lugar. Así que vamos ahí porque la mamá se equivoca. O sea, la disculpa. Ahora te toca a ti aprender, porque entonces ya él es el pro, entonces tú estás en ese proceso poder acompañar. Bueno, él vino a calle 7, lo invitaron. Sí, él vino acá, sí. Exacto. Nos podemos recordarlo tal cual. Y amiga, porque Clarisa ha hecho de todo en esta vida. Y ahora en la actualidad estás emprendiendo. Ahora eres. O sea, eres dueña de un restaurante junto con otros socios. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo te metes en este mercado de los restaurantes, que no es un mercado tampoco nada fácil? Bueno, la vida no está fácil, gente. Está complicada, y mucho más si tú no tienes como quien dice un trabajo fijo en un lugar. Y yo he pasado por varias transiciones donde se me han dado diferentes oportunidades. Entonces, y yo estando ahorita actualmente estoy en The Flow. Me presenta la idea a mis dos socios, que es Diony y el otro es Julio, le mando saludos. Me presentan la idea de un restaurante con una idea diferente, donde más que clientes queremos formar como una comunidad, una familia, donde tú te sientas a gusto, donde tú vayas y no te quieras ir. Bueno, tú has ido. Muy rica la comida, tienes que irse por allá. Y también con nuestro chef, que es increíble, que le pone mucho amor cuando cocina, y que sea más que todo eso. Y me gustó mucho la idea, sentí que es algo diferente en mi vida. Por ahí escuché que han dicho como que ella cómo está ahí, si ella no sabe nada. Pero es que nadie nace sabiendo. Yo estoy aprendiendo de mis socios, es verdad. Yo jamás he trabajado en un restaurante como tal, como administrándolo o cocinando. Pero tienes mucho que aportar. Y para que sepas que los regaño mucho. O sea, al final ellos son hombres, y tú sabes que los hombres a veces son como niños. Sí. Entonces sí necesitaban como ese lado femenino en todos los aspectos, porque claro, quizás no sé tanto de los restaurantes, pero sí sé más del marketing, más de cómo podemos hacer esto. Hacemos lluvia de ideas y siempre aprendemos uno del otro. Entonces, yo estoy dispuesta siempre a aprender. Me gusta, paso mucho tiempo en el restaurante. Aprendo mucho de Julio, que sabe mucho de números, y yo detesto los números, pero bueno, toca también. O de Diony, que es muy, muy creativo, ya tengo años de conocerlos, y creamos una muy bonita mancuerna, la verdad. La verdad, y estoy muy contenta con eso. Ahora mismo estamos recibiendo 0 centavos. Pero así se empieza, tenemos fe, y bueno, los esperamos a todos por allá para que se den la vuelta. Sin duda alguna, un lugar de verdad que es muy, muy, muy cómodo, la comida deliciosa, el ambiente, la experiencia, todo, y los van a atender, mira, de maravilla. Nosotros mismos los atendemos, yo misma te llevo tu plato de comida, tú no te preocupes. Totalmente. Amiga, entonces me contaste que estás en The Flow también. Cuéntanos también cómo llegaste allá, porque también esa es parte también de lo que tú haces, de lo que sabes, pero te ha tocado como que también aprender de otras cosas. Sí, sí, mira, o sea, es que yo he estado en tantas cosas. O sea, he estado en programas agropecuarios, ahora un programa urbano, tuve un programa de radio, tuve 3 años que tuve un programa de radio con Facundo y con Mónica, y allí obviamente me topaba mucho a Luchito. Claro. Entonces digo, Luchito me dijo, oye, necesito una presentadora para Flow, tal, esto, lo otro. Yo, bueno, vamos a darle, yo le doy. Yo tampoco es que sé tanto de música urbana, pero ahora estoy aprendiendo con estos locos, es increíble. y otro ambiente también, otra cosa. Allí también estoy apoyando mucho a Luchito con el tema de ventas. Voy con él a las reuniones, así que también estoy aprendiendo por ese lado, claro, del tema ya de ventas con los clientes, de vender, cómo vender los programas. Así que, Denise, yo estoy para aprender de todo un poco. Y si se puede y hay vida y hay salud, usted dele. Claro, y
y estoy de acuerdo contigo, porque uno no nace sabiendo. Y en esta vida las oportunidades siempre hay que aprovecharlas, porque hay que aprovecharlas, sí. Porque uno queda, hay, las cuentas hay que pagarlas. Y uno va a decir, no, no, es que yo no sé, entonces no lo voy a hacer. No, jamás. Y tú, sin duda alguna, eres ejemplo de eso, amiga. Y claro, estás aprendiendo, apoyándote con lo que estás aprendiendo de ventas en DaFlow, lo puedes entonces aplicar también acá en lo de tu claro, negocio. Claro, todo va ligado. Amiga, y una preguntita. ¿Cómo va Clarisa en el tema del amor? Pero si ya tú sabes. ¿Para ya yo sé, para la gente no sabe. Oigan, ay no, miren, a mí definitivamente yo a veces digo, dije, wow, o sea, a mí en el amor no me va tan bien, no, pero no estoy triste. Digo, una temporada sí lo estuve porque me pegó duro el tema sentimental, pero ahora mismo yo estoy sola, ahora mismo no estoy con nadie, y sola, sola de que estoy soltera y no estoy con nadie, ¿sabes? Porque uno dice, bueno, estoy soltera, pero no estoy sola. Pero sí, ahora mismo sí, estoy tranquila, me siento bien de esa manera. Digo, siempre hay como personas que te invitan, pero siento que en este momento, Denise, yo estoy como un poquito reácida con eso, como que no le acepto a nadie una salida, estoy como enfocada en otra cosa, como que no me quiero desviar, estoy en un proceso también de mudanza, esto no lo había dicho. Entonces, el tiempo no me alcanza, para serte honesta, mis perros me demandan un montón, yo estoy sola haciendo todo, cuando mi mamá viene me apoya bastante, pero es difícil como sacar ese tiempo, y creo que lo voy a sacar cuando realmente alguien, yo sienta que tenemos ese match, si no, no voy a perder el tiempo. No, y que también creo que lo vas a sacar ese tiempo cuando tú también te sientas tú misma ya, Chuso, me siento bien con todas mis cosas, todo está andando bien, porque una vez necesita darse ese espacio, claro, de soledad. Claro, para y también puede ser que no ha llegado esa persona que en verdad me ha movido el piso. Tal y cual. Digo, no, ahora mismo yo no voy a perder el tiempo ni se lo voy a hacer perder a otra persona. O te ha demostrado el interés de querer estar ahí, tal cual. Sí, o sea, es que a veces también te lo pueden demostrar, pero si tú no le das el chance. Sí. Entonces es eso, no doy el chance. Uh-huh. Entonces, cuando llegue la persona que yo dije, bueno, pues le voy a dar el chance para ver. Puede que sí, pero sí lo he intentado, salí con una persona y no me fue bien, o sea, no me fue bien, no terminamos tampoco en buenos términos, así que ya, se acabó, pero le deseo que le vaya bien. Eso es importante, no pasa nada. Entonces, ¿qué, además del restaurante, que pues obviamente es un proyecto que tienes a futuro, ¿En qué otras cosas se ve Clarisa Abrego? Porque tú no has dejado de quedarte quieta, amiga. Tú, ay, o sea, amiga, hemos conocido una parte de Clarisa, o sea, que yo sí sé, pero ustedes en casa a lo mejor no sabían que tú has hecho de todo en esta Ay, vida, de amiga. Todo, yo he hecho de todo, gente, para que sepan, yo he bailado, me he vestido de Juana la Iguana, he sido recepcionista, he sido vendedora, he sido presentadora, productora, de todo, hasta me acuerdo que me modelaba de que cosas de licor, de todo he hecho, nada más me falta cantar, pero con esta voz, imagínate. No, sí. Pero de todo. Y ahora sí, ahora que estoy con el tema del restaurante, digo, estamos haciendo que marche, ¿no? Hay que estar ahí, tenemos que estar ahí para que todo fluya. Pero sí quiero hacer algo más, sí estoy pensándolo. Me gusta hacer las cosas calladas, como que... Mejor. Sí, para que las cosas fluyan. Casualmente lo hablaba contigo, que te dije, Demi, ¿estás o no estás? Porque sí quiero hacer algo que... Porque el restaurante es algo que me plantearon a mí. O sea, sí me gustaría hacer algo... que vaya muy conmigo, ¿no? Como quizás como con el tema del deporte, de mi perro, algo que la gente me pregunta mucho sobre eso. Sobre, oye, el perro, para entrenar esto, entonces creo que puedo contribuirle a la gente por ahí va la cosa. Hay que sentarnos, sí, a conversar, amiga, y hacer lluvia de ideas tal cual. Bueno, amiga, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Qué bonito tenerte aquí en el campo de batalla. Siempre es un gusto conversar contigo con nosotros allá en el restaurante. Ay, hablamos de todo. Bastante y hablamos de todo. No sé si quieras pues darle unas últimas palabras, porque creo que sin duda yo me llevo enseñanzas de eso, de que uno nunca debe dejarse desmayar, a pesar de que uno sienta que le está yendo mal, de que, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Pero siempre salen, como yo siempre digo, angelitos para ayudarte, encaminarte, buscar la salida, o tú misma, que Dios te manda como que, mira, vete por aquí. Es que Dios nunca te da una maleta de que tú no puedas cargar. Exacto. O sea, en el momento tú te sientes así, como que un hoyo negro, pero lo único, cuando uno cae, lo único que le queda es levantarse. Entonces, hay que apoyarse mucho en la gente que realmente te quiere, que es auténtica contigo, porque muchos dicen ser tus amigos, pero cuando tú estás mal es cuando realmente tú te das cuenta quiénes son las personas que te quieren. Entonces, digo, el darle las gracias por la invitación, yo siempre feliz de venir por aquí, darme la vuelta, espero que le haya contribuido un poquito hice un resumen de mi historia de vida que quizás mucha gente no conocía,
Y no se dejen llevar de lo que dicen los demás. O sea, en estos tiempos, más que antes, en estos tiempos con los comentarios que te hacen, no pierdan el tiempo leyendo eso. Esas son cosas que te estancan, esas son personas que no te están viviendo tu vida y tú tienes que seguir y tienes que enfocarte en ti, en la gente que te quiere, en tu trabajo, en lo que tú quieres lograr. Mirar y enfocarte hacia ese objetivo. No en palabras vacías que te hacen sentir mal y son personas que quizás quisieran estar donde estás tú. Así es. Así que pa'lante y ustedes saben, puras buenas vibras. Sin duda algunas buenas vibras. Oye, esto ha sido todo hoy acá desde el podcast del streaming de Calle 7. Muchísimas gracias, amigas. Nos vemos en la próxima. Chao.